Hola, bienvenidos a este nuestro programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez. Realmente para nosotros como Iglesia, Avance Global y también para mí personalmente es de muchísima bendición poder compartir con ustedes cada día la palabra que el Señor nos establece. Quiero decir que es, es una gran bendición para nosotros, no solamente compartir con ustedes la palabra, pero aún sus llamadas, aún el tiempo que podemos tomar orando juntos por sus necesidades pues hermanos realmente está enriqueciendo nuestras vidas quiero darle las gracias por esto y quiero decirle sobre todas las cosas que la paz del señor en este tiempo sea sobre nuestras vidas estamos en un tiempo tan especial tan hermoso de parte del señor que aunque como dice la palabra afuera hay tinieblas pero sobre nosotros ha amanecido el señor sobre nosotros la luz del señor ha resplandecido de tal manera que hoy podemos decir vengan las naciones para que puedan vivir y para que puedan disfrutar y deleitarse de lo que es la gloria del Señor en medio de su iglesia. Quiero decirte que a lo largo de mi programa hay una línea de oración abierta, ahí están los teléfonos, puedes llamarnos, hay gente esperando por tu llamada y nosotros estaremos más que felices de poder compartir contigo. También eh, allí en la pantalla tienes mi dirección en internet, en Facebook, para que puedas conectarte conmigo si estás interesado en hacer otras preguntas, tienes otras inquietudes. Y si aún quisieras, pues visitarnos en la congregación, también está allí en la pantalla nuestra dirección. Estamos muy bendecidos, hermanos, de poder recibir familias en nuestra congregación. Creemos que este es el tiempo del cuerpo de Cristo y creemos que el Señor. A nosotros en particular como congregación nos ha colocado en la ciudad para traer una revelación al cuerpo de Cristo. Así es que siéntete en confianza y puedes visitarnos, que para nosotros va a ser de muchísima bendición. En el programa pasado terminé con la serie eh, eh, Redificando los muros o principios para reedificar la iglesia. Lo basé en el libro de Nehemías. Sin embargo, dentro del libro de Nehemías eh, hay, un, hay un pasaje bien interesante. Nos quedábamos allí en el capítulo número 8 de Nehemías, y te decía que ellos estaban eh, a la víspera de celebrar la Pascua. Fue el tercer, o el, 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 el tercer principio que Nehemías restablece para llevar a la nación a un, a un lugar de santificación delante de Dios. Me gustaría empezar contigo una serie corta sobre cuáles son esas eh, eh, cuáles son las herramientas o mejor dicho, cuáles son las cosas que nosotros necesitamos, los materiales que nosotros necesitamos para edificar para ser edificados como casa de Dios. En Neemías capítulo 8, ellos estaban celebrando fiesta de tabernáculos. Y una de las cosas interesantes que ocurría en Tabernáculos es que la gente en el patio de su casa debía levantar una choza, eh, más o menos lo que nosotros podríamos llamar una choza, ¿verdad? Una, una casita hecha de diferentes tipos de, de, de palmeras, de, de olivos, de árboles. Y me gustaría estudiar contigo los cinco tipos de árboles que se utilizaban para levantar estas cabañas, porque hay cinco principios aquí importantísimos que tienen que ver con la edificación de nosotros como templo. Quiero decirte algo antes de empezar eh, con, el, un con este estudio en particular. Te decía en algunos de los programas pasados que una de las cosas que eh, el pueblo de Dios no, no entiendo por qué ha malinterpretado, bueno, sí entiendo por qué, pero me, me preocupa pensar el por qué, es el hecho de que la, mucha gente con muchísima facilidad y con mucha liviandad dice yo soy la iglesia. Y hay diferencia en los términos que bíblicamente se utilizan. La iglesia es la eclesía. La eclesía, lo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, es la congregación de los santos. Es el cuerpo de Jesucristo que está formado por muchísimos miembros. Y es a la eclesía a la que el Señor escogió para que gobernara juntamente con Cristo sentada en lugares celestiales. Es a la iglesia a la que el Señor le entrega la autoridad y contra quien las puertas del infierno no podrían prevalecer. Ahora bien, al mismo tiempo encontramos otro término, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sobre todas las cosas, dice que nosotros somos morada de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y eso sí es a nivel personal o individual. La eclesia es la reunión de los santos, pero yo sola como individuo puedo ser templo del Espíritu Santo. Pablo dice, no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo, por lo tanto el que destruye el cuerpo del Señor le destruirá a Él. Ahora, basado en esto, en que somos templo del Espíritu Santo, no estoy hablando de cómo construir la eclesia. Los principios que vimos en la... En, en, en la Serie anterior de Nehemías eran principios para construir, para restaurar la iglesia de Cristo, la eclesía, aunque son principios que se pueden aplicar al individuo. En este caso, quiero hablar entonces de cuáles son las, las cosas que nosotros utilizamos, los materiales que nosotros utilizamos ahora para edificar es este templo como morada individualmente. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice que nosotros debemos eh, renovar nuestra mente. La mente desde la, la perspectiva de los escritos de Pablo entonces se convierte en el lugar donde literalmente, textualmente lo dice, el lugar donde nosotros podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es en la mente también, según el apóstol Pablo en el libro de Corintios, cuando dice que ahí es donde se da la guerra espiritual. ¿Por qué? Dice que las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y esto es donde trayendo cautivo todo conocimiento que se eleva, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, es importante entender que cuando nosotros hablamos en este tiempo de templo, de morada de Dios a nivel personal, estamos hablando de una mentalidad. Nosotros los seres humanos somos lo que pensamos. Esta es la razón por la cual Jesús dijo, lo que entra no es lo que contamina, sino que lo que sale es lo que contamina porque del corazón viene. Y la palabra allí corazón tiene que ver con nuestro sistema de pensamiento que también es regido por nuestras emociones. Ahora bien... Dando esta introducción, me gustaría entonces que habláramos un poquito de, esto, de, de lo que ya habíamos iniciado en, el, en el, la serie anterior de Nehemías y en el punto donde quedamos, que era la celebración de los tabernáculos. Como una cosa clave importante dentro de lo que era la celebración de tabernáculos, estaba la construcción de estas cabañas, donde ellos tenían que pasar allí siete días. Y en ese lugar ellos tenían un encuentro o un reencuentro con los patriarcas del pasado. Ahí se leían Moisés, ahí eh, se reencontraban con Abraham, es decir, traían las historias porque los principios que, que rigieron la vida de estos hombres en, en, en la antigüedad eran los mismos principios que ellos entendían debían venir a sus vidas de manera restaurada. Tabernáculos es la fiesta que proféticamente apunta al nacimiento de Jesús como Mesías, pero también es la fiesta que apunta literalmente al advenimiento de Cristo como Rey a la Tierra. Porque tabernáculo significa, es el mismo nombre, pudiéramos decir, en Manuel, Dios con nosotros. Es Dios morando en medio nuestro. Pero, ¿cuáles son las características que nosotros necesitamos tener como tabernáculo para que el Señor pueda morar en medio nuestro? Si ves allí en el libro de Nehemías, quedamos con que ellos en Nehemías 8, capítulo 8, verso 13, dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias, del pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y hacer pregón por, por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de... Yo espero que tú estés tomando notas de esto porque son cinco ramas que se mencionan aquí para la celebración de tabernáculos. Dice ramas de olivo, de olivo silvestre, o sea, de olivo 1, de olivo silvestre, está hablando de dos tipos de olivo, de arrayán de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Muy interesante porque nuevamente te digo, aquí nosotros vamos a utilizar cinco principios, cinco materiales que nosotros necesitamos traer a nuestra vida para edificar este templo como morada de Dios. Es mi oración en el nombre de Jesús que tú en esta serie, que va a ser corta, tú puedas recibir una impartición especial de Dios de tal manera que no solamente puedas edificar, tu vida, sino edificar la vida de tu familia, de tal forma, hermanos, que la presencia del Señor sea en medio de cada uno de ustedes. Te vuelvo a decir que la fiesta de tabernáculo, se llamaba también la fiesta de las cabañas, fue reinstituida durante el tiempo de Nehemías. Y como leíamos, dice que ellos se encontraron en la ley de Moisés. Recuerda que te enseñaba que una de las cosas que ocurría con esta generación que regresa de Babilonia es que muchos habían nacido en el cautiverio. Ellos no conocían la palabra, ellos no conocían, ni siquiera hablaban la lengua. Y cuando ellos se dan cuenta que están instituidas estas fiestas a través del escriba Esdras que empieza a explicar la palabra de Dios, entonces ellos toman la decisión bajo el liderazgo de Nehemías de celebrar fiesta de tabernáculos. Fiesta de tabernáculos, te vuelvo a repetir, implica Dios con nosotros, es Dios morando en medio nuestro y el deseo del corazón de cada creyente debería ser que nosotros somos la morada de Dios, el lugar donde el Señor no viene de visita o donde el Señor viene de vez en cuando, esta es la práctica más común en la iglesia de este tiempo, queremos es una visitación, no, la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo anhela la presencia de Dios, habitar y cohabitar, habitar con Cristo, es que podamos morar juntos, es que podamos tener comunión íntima con nuestro Señor, donde nos encontremos con Él cara a cara y donde le conozcamos como Él es, de tal forma que nosotros podamos ser transformados a su imagen y a su semejanza. Ahora bien, dice aquí que hay cinco tipos de árboles que ellos debían buscar, lo vuelvo a leer, el olivo, el olivo silvestre, las palmeras, el arrayán, el árbol frondoso. Me gustaría empezar con las palmeras y vamos a ver entonces en este estudio árbol por árbol qué significa, qué implica para nosotros en el tiempo presente. Si vamos al Salmo 92, eh, verso 12, encontramos una declaración espectacular del salmista. Dice, el justo florecerá como la palmera, como el cedro en el Líbano. Aquí estamos hablando y estamos mirando la palmera que tiene que ver en la Biblia con la justicia de Dios. Esta es una, una, una palabra que por supuesto se, eh, es completamente diferente u opuesta, se opone a lo que es la injusticia. Cuando estamos hablando de la palmera entonces estamos hablando de términos como aquello que es correcto delante del Señor, aquello que Dios espera de nosotros dice la palabra de dios aquí seguimos todo en el salmo 92 del verso 12 en adelante porque me gustaría que hagamos este estudio basados en la palabra dice que el justo florece como la palmera pero que está plantado en la casa de jehová esto tiene que ver entonces con un árbol que tiene firmeza un árbol que está parado sin dudar eh, eh, al, sin tener dudas al respecto de quién es su Dios. Me, me trae esto a memoria cuando Elías, confrontando a los, a los profetas de los Baales en el Monte Carmelo, cuando tuvo que exhortar al pueblo y le dijo una frase sumamente fuerte: Le dijo, Si Baal es Dios, bueno, sírvanle, pero si Jehová es Dios, decidan servirle a él. Dice la Biblia que el pueblo no pudo dar ninguna respuesta a la exhortación de Elías. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban en dos aguas. Creían en el Señor, pero también habían entregado su lealtad a los baales. La palmera aquí, cuando está hablando de un material para nosotros edificar este templo, está hablando de que no solamente estamos firmes, bien plantados en la casa del Señor, sino que nosotros ahora nos convertimos en la justicia de Dios. Fíjate cómo dice el apóstol Pablo, dice que ahora nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo. Esto es muy importante porque tiene que ver o va más allá de lo que es el término justificación. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, por su sacrificio nosotros recibimos justificación. Ahora somos aceptos delante del Padre. Sin embargo, cuando el intercambio en el pacto se establece, así como Jesucristo... Toma el título Hijo de Hombre, nosotros tomamos el título Hijo de Dios. Jesucristo fue la justicia de Dios, es decir, lo único, que el único vehículo que, se, que encontró el Padre para poder satisfacer su demanda con respecto a lo que era justo. Estaba establecido para el hombre que muriera porque había pecado. Pero sin embargo, Dios establece este medio de justicia, Jesucristo, para que nosotros pudiésemos ahora ser llamados hijos de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice que nosotros somos hechos en Cristo la justicia de Dios. Esto es muy importante. Ahora, si lo traemos nuevamente al hecho de lo que está hablando aquí, eh, el salmista está diciendo que la palmera está plantada en la casa del Señor y te digo que tiene que ver entonces con una mentalidad o mejor dicho, con una actitud que no cae en duda, que no está dudando de su Dios. Habla de gente sólida, no de gente que anda saltando de aquí para allá. Una de las cosas que me llama muchísima la atención es la gente que tiene. Eh, a, mí, a mí me gusta utilizar el término. La maldición de Caín, que andan errantes por la tierra. Hermanos, es importante que una vez que tú encuentras propósito de Dios, una vez que tú encuentras verdadera autoridad de Dios, porque sabemos que hay, está el fraude, que están los fraudulentos, muchos fraudulentos, pretendiendo usurpar o usurpando, mejor dicho, la posición de los hombres y las mujeres que hemos sido llamados al ministerio. Pero cuando tú encuentras verdadera autoridad de Dios, cuando tú encuentras verdadero llamado de Dios, cuando tú encuentras encuentras verdadero eh, comisionamiento de parte de Dios en la vida de la gente, plántate en ese lugar, porque es en esos lugares donde la bendición de Dios está. Y déjame decirte algo, es importante que en este tiempo... Tu mentalidad transicione y salga de una enseñanza dañina que te dijo que bendición es tener abundancia de recursos. Bendición es estar caminando en los propósitos para los cuales fuimos llamados. Significa que nosotros estamos plantados en el camino que el Señor preparó de antemano para nosotros, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Ser bendecidos es hablar bien, pero sobre todas las cosas, ser bendecidos como recipientes de la bendición es que Dios hable bien de ti. Esto es muy importante. Seguimos en el, en, el, en el capítulo 92 de Salmos, Salmos 92, ahora en el verso 14. Dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Antes dice que en los atrios de Dios florecerán en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esto está hablando de gente que es fructífera, gente productiva, gente que no es pasiva, gente que no está esperando que las cosas bajen del cielo. Y lo estoy hablando literalmente. Mucha gente confunde la fe. Compasividad. Y dicen: Yo estoy esperando que Dios haga algo. Recuerda esto: Dios hace lo que le corresponde y espera que nosotros, como su pueblo, que nosotros, como sus hijos, hagamos lo, la parte que a nosotros nos corresponde. Ahora fíjate: estar, ser gente fructífera, significa que el, el Espíritu Santo está morando de manera activa en nosotros. Hay un fruto que se llama el fruto del Espíritu, así lo llama el apóstol Pablo, y este fruto tiene diferentes aspectos. Es amor, es gozo, es paz, pero también es paciencia, también es benignidad, también es mansedumbre. Dice la Biblia que contra este, este fruto no hay ley que pueda, no hay ley que prevalezca. Dice la Biblia, volviendo aquí, que la palmera está plantada en la casa de Jehová, pero en los atrios del Señor fructifica. ¿Y qué significa los atrios? Los atrios en el, en el, en el tabernáculo era el lugar donde aún los gentiles podían entrar, donde todo el mundo podía entrar. No dice que va a fructificar en el lugar santísimo. ¿Por qué en los atrios? Porque es el lugar visible donde las naciones pueden ver cómo nosotros estamos viviendo la vida según Dios. Es tan importante, hermanos, y yo creo que una de las cosas que el Espíritu Santo nos está recalcando en este tiempo es vivir una vida que sea completamente eh, abierta, transparente, que la gente pueda realmente saber que lo que nosotros hablamos es contundente, es, es fehaciente, porque vivimos a la altura de lo que estamos hablando. Cuando dice que en la vejez fructifican, significa que sigue siendo fértil. Hermano, me gusta esto porque no importa qué edad tengamos. Por eso es que una, cuando hablamos de una generación profética, cuando hablamos de una generación apostólica, cuando yo hablo acerca de que somos una generación nueva que está deseosa de ver los planes de Dios, yo no me estoy refiriendo a edades cronológicas. Estoy refiriéndome a gente que nos, que nos hemos, que hemos decidido caminar en lo nuevo de Dios. Estoy nos hace una generación nueva para dios y como generación nueva algunos de nosotros probablemente estamos entrados en años pero significa que cuando dice aún en la vejez fructifican cuando tú estás hecho de material de palmera tú, tú puedes estar entrado en años pero lo que hablas todavía es algo pertinente para las generaciones presentes esto es algo sumamente importante los estudiosos dicen que la sociedad se renueva cada de 3 a 5 años, pero que la iglesia se ha estado renovando cada 50 años, lo que implica que hemos estado detrás, o sea, hemos estado por detrás de cómo van las generaciones más de 40 años. Esto es sumamente fuerte, hermanos, pero dice aquí que aquellos que tenemos mentalidad palmera, tenemos una palabra que es pertinente a la generación que habla a las generaciones presentes no importa la edad que tengamos tenemos podemos hablar como enseñaba yo en alguna oportunidad tenemos el don de lengua tenemos la capacidad de comunicar a las generaciones la palabra palmera en el hebreo es la palabra tamar, que significa erecto. Esto tiene que ver con una mentalidad que florece, pero también con una perpendicularidad delante de Dios, es decir, que no se dobla. A mí me parece interesante, porque cuando hablamos de palmera, entonces estamos hablando de rectitud, estamos hablando de estar plantados, de ser productivos, que florecemos. La palmera que se está describiendo aquí, no es la palmera de playa que tú y yo estamos acostumbrados a ver, la palmera que está describiendo aquí. El salmista es la palmera del desierto que tiene un tronco sumamente fuerte, un sumamente grueso. Y esta es la razón por la cual esta palmera, cuando vienen los vientos del desierto, es una, bandera, es una palmera que no se inclina, es un árbol que no se inclina. Cuando vienen las crisis a tu vida, estás inclinándote fácilmente a, a, a las situaciones, a las circunstancias. Me llama siempre poderosamente la atención, hermanos. Hay, hay montones de personas por las cuales yo personalmente he orado y, y yo sé que mucha gente que me está mirando puede relacionarse con lo que voy a decir. Y vienen, por ejemplo, al Señor y dicen, mira, quiero que ores porque estoy sin trabajo o quiero que ores porque en, en este tiempo no he podido encontrar qué hacer. Y uno ora porque la Biblia, la palabra de Dios dice que pues el que no trabaja, que no coma. Y cuando tú oras por esta gente para que el Señor traiga trabajo, es la misma gente que entonces cuando los tienes que llamar y decir, ¡Epa, ¿por qué no viene? Y entonces te dicen, no vengo porque estoy tan cansado por el trabajo. Lo que pasa es que ahora no puedo ir porque justamente tengo mis horarios de trabajo en el tiempo del Señor. Y tú te preguntas y dices, ¿cómo es posible que la bendición que Dios te entrega se convierta en tu vida entonces en el ancla, aquello que te impide ahora caminar en lo que Dios tiene para tu vida. Ser tener eh, mentalidad palmera significa que nosotros no nos inclinamos por el sistema, no permitimos que la presión del sistema presente a, venga sobre nuestras vidas y nos haga doblar las rodillas. Nosotros nos postramos solamente delante de nuestro Dios y de nuestro rey. Ahora, yo sé de lo que estoy hablando, hermanos, porque yo no creas, yo soy una mujer al igual que... Casi todos ustedes que sé lo que es que hay que trabajar, tener, eh, porque se, tenemos hijos, porque tenemos que sacar adelante la familia. Pero una de las cosas que aprendí es que la vida espiritual de mi familia, no vale siete dólares la hora ni ocho dólares la hora. Entendí que la vida espiritual de mi familia implica eternidad y por lo tanto todo lo que yo siembre en ellos, todo lo que yo siembre aún en los que me rodean para llevarlos a un nivel de fructificación, esos son cosas eternas. Así es que es importante tener mentalidad palmera. Me gusta porque. En la palabra encontramos que eh, en medio de las palmeras, lo puedes buscar en, en Cantares 7, 7 y 8, dice la Biblia allí que Dios habita en medio de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios es atraído a un lugar donde hay gente con mentalidad palmera. Porque estamos erectos, porque no permitimos que las pruebas nos doblen, no permitimos que las cosas nos lleven a, a, a un lugar de muerte. Ahora, fíjate esto. Una de las cosas eh, impresionantes para mí de la palmera, ya estoy cerca de terminar, es que la palmera es un memorial en medio de circunstancias de muerte. Una mentalidad palmera significa que nos levantamos como, como eso, como un memorial, como, 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 como algo que sobresale en medio de circunstancias de muerte. Míralo en lo natural. Todo el desierto, porque está en es la palmera del desierto, no hay agua, no hay verdor, no hay nada. El desierto nos habla de muerte. Sin embargo, cuando parece que todo está perdido, de repente, allí de la nada, miramos las palmeras, miramos los oasis y sabemos que donde están las palmeras hay corrientes de aguas subterráneas. Hermano, yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde nosotros nos levantamos como palmera. Ciertamente la crisis en, la, en nuestras naciones, la crisis aún dentro de nuestras congregaciones, están trayendo muerte en muchísimos lugares. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que nuestra mentalidad de palmera nos hace levantar por encima de la crisis. Que ningún viento extraño, que ningún viento de doctrina nos hace doblar delante de otros dioses, delante de los vales, sino que nos mostramos solamente delante de nuestro Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros somos perpendiculares, estamos erectos en el nombre de Jesús delante de nuestro Dios y que no y que no y que no nos salimos, estamos plantados en la casa del Señor y podemos tomar de las aguas profundas que están arriba y muerte, pero abajo hay aguas que salen del trono de Dios. Quiero decirte que apenas estoy empezando esta serie, es una, una serie corta, son cinco cosas o cinco materiales que utilizamos para edificar una mentalidad donde Dios habite. Te espero en mi próximo programa, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Gracias por estar conmigo.